funciona el micrófono, pero bueno, muchísimas gracias, Ana Laura, por esa invitación. Realmente es un gran placer y un gran honor para mí estar con todos ustedes esta mañana. Espero que me oyen bien. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, entonces... Por la grabación, doctor. Ah, por la grabación. Sí, pero creo que no funciona. Ah, sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, entonces realmente es un gran placer y creo que lo que pues quisiera compartir con todos ustedes es una reflexión, claro, a partir de la literatura de viajes, pero digamos de una dimensión que quizá va más hondo, más de una forma más profunda, hacia las raíces de la circulación de saberes y de las posibilidades, las formas y normas de vida que entonces esa literatura de viajes nos permite desarrollar. En ese sentido, y lo digo de antemano, el seminario se va a dirigir no hacia una historia espacial, una Raumgeschichte, una historia espacial, sino una historia vectorial, es decir, una historia basada en el movimiento, o sea, no tanto en las formas estables, estructuradas, estables en ese sentido, como por ejemplo una sala como esta que tiene su propia estructura espacial dada, ¿no? Con las miradas ya casi previsibles y de todas formas estructuradas de antemano, con una centralización, digamos, de una como diría Freud, una Bahnung, o sea, una relacionalidad prefijada, preformulada, sino estoy pensando también en una visión vectorial de esta sala, es decir, esa sala, para entender esa sala y este momento, es imprescindible comprender de que estamos frente a una confluencia de diferentes itinerarios, de diferentes circulaciones, de diferentes movimientos que cruzan esta sala. Y no podemos entender esta sala sin este movimiento que configura el espacio de la sala, es decir, la vectoricidad que configura una espacialidad dada. Detrás del espacio siempre el movimiento y la espacialidad configurada a través de los movimientos que entonces cruzan ese mismo espacio. Entonces, no quisiera que entiendan mis reflexiones a lo largo del seminario como una especie de area studies, de estudios de área, sino trans-area studies, de estudios transareales, o sea, que cruzan las diferentes áreas, configurándolos a través de sus movimientos, de sus cruces, ¿no? Cruces tanto en el espacio como en todas las dimensiones que luego vamos a ver de más cerca, también a nivel lingüístico, a nivel cultural, a nivel simbólico, a todos esos niveles que vamos a atravesar pues a lo largo de este seminario. Y al mismo tiempo es una reflexión sobre la transmisión y circulación de saberes y la configuración de los saberes desde el movimiento y a partir del movimiento. O sea, como una especie de reflexión sobre las condiciones mismas del saber humano. En ese sentido, queda muy claro que la literatura de viajes es algo transhistórico. Es decir, el viaje, los viajes, configuran las literaturas del mundo, y no hablo de literatura universal o literatura del mundo, sino de las literaturas del mundo, o no literatura universal, sino literaturas del mundo, configuran esas literaturas desde el comienzo, es decir, desde los primeros escritos de los que disponemos a nivel global. Entonces, la literatura no es un ejercicio, digamos, inventado en un solo lugar, que tenga un origen muy, digamos, ubicable en el espacio, sino nos llega, pues, desde diferentes orígenes,
desde diferentes pasados, desde diferentes tradiciones, tradiciones muy diferentes, en idiomas muy diferentes, que están atravesando entonces los espacios y los tiempos. La literatura o las literaturas del mundo, en este sentido, pues tienen una dimensión planetaria, pero no desde un sentido, digamos, limitado, reducido, único, sino desde la variedad y desde la multiplicidad, desde la proliferación de los orígenes. En este sentido, también desde la epopeya de Gilgamesh, del tercer milenio antes de nuestra época, nos llega, pues, nos llegan ejercicios literarios que, por lo tanto, configuran siempre un espacio a través del movimiento. La epopeya de Gilgamesh, del héroe de la Mesopotamia, la primera obra literaria, si así lo quieren, y es interesante que las literaturas del mundo pueden pasar, digamos, de un medio a otro, desde las más diferentes formas de escritura, atravesando los siglos, atravesando entonces también desde la época de Gilgamesh, desde la piedra, desde, digamos, otras formas de notación en árboles, en caparazones, en, luego en papiro, luego en papel, pero también a nivel virtual. Las literaturas del mundo atraviesan esas rupturas mediáticas siempre manteniendo su filiación múltiple. Y, por lo tanto, la epopeya de Gilgamesh es una literatura de viaje desde el comienzo. El héroe Gilgamesh está recorriendo el mundo, va hasta el centro del mundo conocido y no conocido, desconocido, y siempre desde una ciudad, la ciudad de Uruk, la ciudad madre, para decirlo de esta forma, la ciudad que configura entonces un mundo entero en el microcosmos de la ciudad. La relación entre literatura y ciudad-cosmos, la ciudad cósmica, entonces tiene una dimensión fundamental. Recorriendo entonces este mundo significa pensar el mundo desde diferentes perspectivas, desde arriba, abajo, adentro, hacia, desde fuera, cambiando de perspectivas, pero también cambiando de lógica. Y cambiando de lógica significa que cambia no una lógica por otra, sino tratando de relacionar entonces esas diferentes lógicas entre sí. En ese sentido, las literaturas del mundo configuran una escuela, un laboratorio, una escuela de pensar en diferentes lógicas al mismo tiempo, cambiando de perspectivas y cambiando, por lo tanto, también de visión del mundo. Se basan en una relacionalidad y no en una unicidad o univocidad de una sola lógica. Por lo tanto, cuando estamos hablando sobre literatura de viajes, estamos hablando de toda una trayectoria que nos lleva tanto a la Mesopotamia de la epopeya de Gilgamesh y de sus viajes a través de la Mesopotamia hasta las alturas del Líbano, hasta los cedros del Líbano, pero también estamos hablando sobre el mundo chino, estamos hablando del Xi Jing chino, estamos hablando de esos textos breves, cortos, de esos microtextos o casi microrelatos que configuran un mundo en movimiento, siempre un saber que está creado a través del movimiento, a través de las relaciones que se configuran entre los diferentes seres que están no solamente en diálogo, sino en polílogo, y que están entonces conversando, que están discurriendo, y discurso es una metáfora de movimiento.
estamos discurriendo, es decir, nos estamos moviendo. Cuando hablamos de literatura de viaje, por lo tanto, estamos hablando de una práctica social, política, de una práctica discursiva, estética también, que nos permite resituarnos y tratar de vernos desde dentro y desde fuera al mismo tiempo, no diferenciando sencillamente entre polos opuestos, sino creando, por lo tanto, una posibilidad de pensarnos de forma cubista. Por lo tanto, es un poco en este, dentro de ese terreno que quisiera llevarnos y llevarlos y entonces invitarlos a un viaje a través del tiempo y a través del espacio. Aunque esta sala parece que no se está moviendo, creo que digamos esa invitación al viaje, invitación o voyage en el sentido de Baudelaire, entonces podrá pues movernos un poco de aquí y ponernos en relación con muchos archipiélagos del saber, una metáfora sobre la cual voy a volver más en adelante. ¿Cómo podemos narrar el mundo? ¿Cuáles son las posibilidades que existen para narrar el mundo? En una obra que también en el contexto postcolonial ha sido muy debatida luego, una obra del exilio, y no por casualidad, porque muchas obras muy importantes, como la de Alfonso Reyes, ¿no?, nacen del exilio, nacen de la experiencia de un cambio de perspectivas, en ese sentido obligatorio, forzado, violento, brutal. En una obra entonces escrita entre 1942 y 45 en Estambul, en el exilio de Estambul, el romanista alemán Erich Auerbach ha escrito un libro que se llama Mimesis, Dargestellte Wirklichkeit der abendländischen Literatur, la representación de la realidad en la literatura occidental. En este libro diferencia entre dos posibilidades de narrar el mundo de antemano. La primera posibilidad es el, como lo llama él, texto bíblico, es decir, el narrativo bíblico, biblische Erzählungstext, como lo llama, que viene de diferentes fuentes, de diferentes idiomas, que se configura en una historia universal de la que no podemos salir. Todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos viviendo, está dentro de esa historia, está dentro de esa Weltgeschichte, de esa historia mundial. Y el texto narrativo entonces trata de crear la totalidad a través de la integración de las regiones más diferentes del planeta. Trata de integrar un mundo en su totalidad, de forma narrativa. La segunda posibilidad es la forma, digamos, que nos presentan los cantos homéricos, según Auerbach siempre. Es decir, de una diégesis, es decir, de un espacio-tiempo, o de un cronotopo, como diría Bakhtin, de un espacio-tiempo limitado. En ese sentido, en los cantos homéricos, limitado al mundo archipiélico, al mundo griego de la antigüedad greco-romana luego. Es decir, es un mundo limitado, pero que está, digamos, construye la totalidad de ese mundo a través de un espacio-tiempo limitado. Podríamos llamar esa segunda forma fractal, es decir, que la fractalidad de ese mundo consiste en el hecho de que en un espacio-tiempo limitado está construyendo el mundo en su totalidad.
Está construyendo entonces cómo esa, digamos, el término fractal es de, ha sido inventado, como ustedes saben, por Benoît Mandelbrot. Es una reflexión geomatemática sobre la dimensionalidad de lo infinito, que en lo infinito construye la totalidad. Por ejemplo, en una hoja toda la estructura del árbol. O en, por ejemplo, en el coliflor, en una parte del coliflor, la estructuración completa de coliflor. Entonces, esa segunda variante sería pues un mundo, la construcción fractal. Las dos tendencias, sin embargo, tienden hacia la representación del mundo en su totalidad. O sea que, por un lado, tenemos el texto bíblico que construye la totalidad añadiendo y añadiendo y añadiendo, haciéndonos, convirtiéndonos en una parte sustancial de esa historia, de la que no podemos salir. Es un texto también que construye a través de eso cierta violencia, no nos deja escapar. Mientras que al lado de los cantos homéricos, al lado del mundo que construye Homero, hay otros mundos posibles. Hay una discontinuidad, digamos, de esta, una discontinuidad en la construcción de un espacio dado, el espacio de nuestro mundo. En ese sentido, pues, estamos frente a dos formas, tradiciones, por lo tanto, normas también, de construir una totalidad. ¿Cómo ponerla en movimiento? Y ahí necesito, pues, la primera imagen. A través de un viaje, pero de un viaje que se configura en un paisaje de la teoría. El concepto del paisaje de la teoría me parece en ese sentido primordial. Aquí estamos frente a un viajero, como lo vemos. Estamos frente a un viajero que se llama Alejandro de Humboldt y es un óleo creado por Ludwig Schrader, pintor alemán, en 1859. Pocos meses antes de morir Humboldt, quien, como muchas veces, se deja representar, espero que lo ven más o menos claramente, entre la cumbre del Chimborazo y la del Canguairazo, o sea, en los Andes de lo que hoy es el Ecuador. Y hay una relación entre la cabeza blanca del viajero y la cúspide, la cima del Chimborazo. Es un paisaje de la teoría en más de un sentido, porque el Chimborazo, como ustedes saben quizás, es la única montaña, digamos, el único volcán a cuya cima Humboldt nunca ha llegado, nunca ha llegado al tope, a la cima del Chimborazo. Es decir, que ha tenido que renunciar en el último momento a la subida al, digamos, final. Y por lo tanto, se ha convertido en la montaña emblemática para Humboldt, porque el viaje de la vida nunca llega a su fin. Nunca estamos llegando, siempre hay un momento que lleva más allá. No hay un punto final. La ciencia, por ejemplo, no tiene un punto final. Siempre lo que alcanzamos en un momento determinado, pues nos invita a buscar más, a investigar más, a ir más allá. Entonces, un curriculum vitae, si tiene un punto final, y esto se indica aquí muy claramente, porque es un
Humboldt, que ya casi llega a los 90 años, lo que, digamos, con la esperanza de vida del siglo XIX significaría como una edad de 108, 110 en nuestra época, o sea, un hombre ya mayor, digamos, diríamos. Es decir, un curriculum vitae, un recorrer, un camino vital que está llegando a su final y sin embargo hay otras temporalidades. Claro, estamos frente a un señor de casi 90 años que por supuesto ya no viaja, que por supuesto no puede viajar al Ecuador, sino ha sido la persona que tenía 30 años que había viajado ahí por esa zona. Entonces hay una superposición temporal. Hay por lo menos dos épocas que se están superponiendo. Al mismo tiempo está escribiendo. Y está escribiendo, como siempre, sobre sus rodillas. Cosa que siempre hacía, como lo vamos a ver en un momento posterior, que siempre hacía como un viajero que no tiene una mesa de trabajo. Paisaje de la teoría también en ese nivel, porque los escritores en el siglo XVIII se representaban siempre en su mesa de trabajo, siempre en su mesa de trabajo como el punto, el lugar desde donde se construye y desde el cual circula el saber. Aquí es desde, digamos, una puesta en escena de un lugar itinerante, de una mesa de trabajo que se mueve, que se está moviendo, que se produce el saber y que, digamos, entra en circulación. Entonces, por lo menos hay dos tiempos superpuestos, digamos, 1859, un poco más de medio siglo antes, cuando el viaje, o sea, 1859, que tuvo lugar entre 1799 y 1804, y entonces hay como una especie de relación, digamos, temporal, y también superposición de espacios del Chimborazo y del lugar de la escritura, porque este hombre de casi 90 años seguía publicando, cosa que había hecho durante toda su vida, una vida de más de 70 años publicando libros, escribiendo y publicando libros, es decir, durante tres generaciones científicas, contando una generación científica en el 18, 19, siglo XIX, como 22, 23 años más o menos. Entonces, esa superposición nos está poniendo frente a toda una vida de viajes, y no solamente los viajes de una vida. Esa vida de viajes, también una referencia y una reflexión sobre la vida que tienen los viajes, y también sobre esa estructuración de un paisaje de la teoría que no alcanza un punto final. No llegamos al punto final, en la producción de un saber que aquí se pone en escena, en esta escritura. Se ha dicho de paso que ustedes ya, desde el 4 de diciembre del año pasado, tienen acceso a todo lo que ha escrito Alejandro de Humboldt sobre las Américas, en su viaje americano. Todo lo que, digamos, ha dejado en sus manuscritos de viaje está ahora en la red, lo hemos digitalizado y está disponible, libre acceso, acceso libre a todos los que tengan interés en eso. O sea que podemos mirar por sobre los hombros de Alejandro de Humboldt ya en una escritura, como dirían los franceses, de mosquito, écriture de mouche, o sea, una escritura muy chiquita, claro, falta de papel, tenía que aprovechar muy bien el papel que tenía, que llevaba consigo, etc. Pero siempre con esa actitud que además pues, producía una escritura de optimista que subía de izquierda a
a la derecha. Al mismo tiempo, pues, un paisaje de la teoría que se abre hacia otros paisajes. Vamos a ver esto desde una diferencia fundamental. Otra mesa de trabajo, móvil y al mismo tiempo muy bien integrada en otro paisaje de la teoría. Estamos ahora con el joven Humboldt en un cuadro de Weitsch de 1807, pero que se refiere a ese Humboldt de 1799, él había nacido 30 años antes, o sea, tenía 30 años y está aquí en la región del Orinoco. El Orinoco, entonces, no las grandes montañas, las altas montañas, los volcanes de los Andes, sino un paisaje de la teoría diferente, un paisaje fluvial, un paisaje de relaciones, un paisaje en el que estaba investigando también la relacionalidad de diferentes circulaciones, las circulaciones fluviales del Orinoco y las del Amazonas, y el link, la relacionalidad entre las dos con la bifurcación del Casiquiare. Es otro paisaje de la teoría en el que la circulación se relaciona entre diferentes corrientes, en el que existe una red que permite la circulación y que vincula todo con todo, aunque no simultáneamente. Esa relacionalidad, entonces, es otro paisaje de la teoría. La ciencia humboldtiana se construye a través de un movimiento que va atravesando esos diferentes objetos que se ponen en relación. No que se, digamos, no se liquidan, no se eliminan las diferencias entre esos diferentes objetos, sino se relacionan en el sentido de su diferencia. Hay un doble libro aquí, el libro de la naturaleza, el ser humano, el viajero, frente al libro de la naturaleza y frente al libro de la ciencia. También está mirando al espectador, a la espectadora, está mirando entonces a los que lo miran. Hay una especie de va y ven de relacionalidades entre diferentes saberes. Porque la literatura de viajes pone en relación una circulación de saberes proveniente de una figura que podríamos llamar escritor o escritora, por un lado, un objeto de esa escritura, que puede ser un objeto también de la naturaleza o puede ser, cualquier objeto digno del interés del que escribe, y un lector, una lectora que se acerca a ese texto. Produce un saber sobre el vivir que en muchos casos, en el caso de los viajeros, es un saber sobre vivir. Es un saber sobre vivir que se abre al mismo tiempo hacia un saber convivir. Porque el viajero va a atravesar contextos culturales muy diferentes, contextos naturales muy diferentes. Y cuando digo naturaleza, lo digo en el sentido ya de la teoría actual, entre, digamos, esa que pone en tela de juicio la diferencia entre naturaleza y cultura. Ya desde los años 60, en la geografía, ya no hacemos la diferencia entre un paisaje de la naturaleza, paisaje natural, y un paisaje de la cultura, paisaje cultural.
ya no existe esa diferencia. Lo que no significa que, digamos, que no exista la diferencia entre cultura y naturaleza. Pero estamos conscientes del hecho de que estamos construyendo la naturaleza, o lo que llamamos naturaleza, siempre desde un punto de vista cultural. Y sabemos que el concepto de naturaleza en bastantes culturas de este mundo no existe. Por lo tanto, naturaleza, la naturaleza, es una construcción. Y Alejandro de Humboldt, en ese doble libro de la naturaleza y sobre la naturaleza, el libro de la naturaleza abierta por delante de sus ojos, y el libro de, sobre la naturaleza escrita por la ciencia, presentan y proyectan lógicas diferentes. Aquí entonces tenemos un mundo relacional. Estamos frente a un paisaje de la teoría relacional. Y estamos frente a un paisaje que, por supuesto, implica el movimiento. Porque la palabra, el concepto mismo de paisaje, se abre desde el horizonte, desde el movimiento. El horizonte también es un concepto en movimiento, porque el horizonte siempre cambia. Por lo tanto, los dos primeros ejemplos aquí, pues, están relacionados de forma contrapuesta entre, digamos, un espacio en movimiento que en sus circulaciones se relaciona con diferentes, con todo un continente, y un espacio que, por supuesto, se abre también hacia otro mundo. Esto es una imagen de la mesa de trabajo de Humboldt, de Alejandro de Humboldt en Berlín. Solamente quisiera notar que, por supuesto, ahí reconocen al mismo Alejandro de Humboldt escribiendo, no en su mesa de trabajo, sino sobre sus rodillas, ¿no? El viajero, el viajante, el que escribe desde el movimiento con un mapa ahí al fondo. Mucho podríamos decir sobre esa representación de Humboldt, que también obedece toda una serie de tradiciones y pautas de la historia del arte. Toda una tradición de representación frente a una ventana abierta desde la cual entra la luz. Algo que es muy importante también, digamos, en la representación de un escritor en su escritorio. Una mesa de trabajo que, se ha dicho de paso, todavía existe y está presente en una exposición actual en París. O sea, esa mesa de trabajo existe, pero epistemológicamente interesante, es muy interesante a nivel epistemológico el hecho de que está escribiendo fuera de esa mesa de trabajo, desde el movimiento. Entonces, quizás volviendo a la primera imagen, entonces quisiera, pues, invitarlos a un viaje a través de una literatura de viaje que es más que la literatura de viaje. Y quisiera abrir ese viaje a través y con una paradoja. La literatura es porque es más de lo que es. Es decir, que solo entendemos la literatura si vemos lo que al mismo tiempo representa. Que solo vamos a entender la literatura de viajes si entendemos que literatura de viajes es una práctica cultural, social, literaria, simbólica, que implica toda una serie de tradiciones y de formas y normas de la anotación, de la notación, que va mucho más allá de lo que hoy llamamos literatura de viajes.
nos permite entonces ver de qué forma estamos pensando. Y vamos a ver a lo largo del seminario también que la invención de la perspectiva central, allá por 1428, por Brunelleschi, en la Italia renacentista, pero como lo sabemos por muchas indagaciones, investigaciones recientes, bajo la fuerte influencia del mundo árabe, en esa creación, en ese cálculo de una perspectiva central que se ha convertido en algo natural para nosotros a lo largo de los siglos, vemos de qué forma entonces esa perspectiva central domina lo que estamos pensando. La literatura de viaje entonces está trabajando, está incluyendo también esa perspectiva central del viajero que, digamos, con su perspectiva, con su cámara lúcida, está recorriendo el mundo y que en este movimiento entonces está configurando el mundo desde esta perspectiva, que parece natural, pero que por supuesto no lo es. Y si en el género de la literatura de viajes, hoy en día, hacia finales o desde finales del siglo XX, mucho en este siglo XXI, estamos frente a la pérdida de esa figura del viajero con su perspectiva central como un requisito natural de ese viaje. Vemos de qué forma podemos repensar el mundo más allá de esa perspectiva central. Esa perspectiva central que quisiera entonces recorrer a lo largo de una serie de contextos históricos. Y de esos contextos históricos, con lo que nace lo que hoy llamamos la globalización. Porque la globalización, en el sentido en el que voy a utilizar esta palabra, este concepto, creado hacia finales del siglo XX y ubicuitario ahora en nuestra presencia, en el presente que estamos viviendo, hacia finales de la cuarta fase de globalización acelerada, es un proceso de larga duración. Es un proceso de larga duración que, digamos, en la formulación de proyecto global de llegar a Oriente a través de pasar por Occidente, surge de una forma totalizadora, totalizante, con el proyecto de Colón. Hay cuatro fases entonces, muy diferentes, pero que presentan estructuraciones superpuestas. Y cuando voy a hablar sobre literatura de viajes, esos viajes siempre se insertan dentro de contextos diferentes de esas cuatro fases de globalización acelerada. Hablo de globalización acelerada porque este señor quizá es el primer teórico de la globalización. Ha dedicado 1.200 páginas a la primera fase de globalización acelerada, partiendo de la tesis de que entre 1492 y 1498, o sea, a lo largo de 6 años, como dijo él, la distribución del poder sobre la superficie del planeta ha sido decidida. En ese sentido, hay una aceleración siempre dentro de la aceleración, como la que
acabamos de vivir en esta cuarta fase de aceleración, de globalización acelerada, en el contexto de la crisis financiera desde finales del siglo XX. Pero vamos por partes. La primera fase de globalización acelerada es una fase que empieza entonces hacia finales del siglo XV y va hasta mediados del siglo XVI. Es una fase que ustedes conocen bien, es una fase dominada por las potencias ibéricas y es una fase que también globaliza tres idiomas europeos, el castellano, el portugués y el latín. En esas tres, en esta primera fase de globalización acelerada, estamos frente a una estructura de poder centralizada en esas dos potencias. Estamos frente a nuevas tecnologías, estamos frente a nuevas formas de comunicación y estamos frente a diferentes tecnologías militares y estrategias militares. Estamos frente también a diferentes miedos de la globalización y también de esa experiencia o vivencia de las catástrofes globales que siempre forma parte de todas las fases de globalización acelerada. En este contexto de la sífilis, como en la cuarta fase de globalización acelerada, el SIDA ha sido esta pandemia que también ha acompañado a la cuarta fase de globalización acelerada. Hay toda una serie de invenciones que estructuran y posibilitan la primera fase de globalización acelerada. Ya he mencionado una de esas condiciones, es decir, la invención de la perspectiva central, que luego también se traduce en la configuración de los mapamundi, que se configura en la forma como se presenta en nuestro mundo, incluso en lo que parece natural, o sea, cualquier fotografía de la NASA de nuestro planeta está con el norte hacia arriba, lo que es pura convención, por supuesto. Al mismo tiempo hay toda una serie de estrategias militares. Esas estrategias militares se configuran también a partir de islas en el mundo ibérico, de las potencias ibéricas. Desde las islas se controla un territorio y no se controla de una forma como una frontier que avanza, como luego en el norte del continente en lo que va a ser los Estados Unidos ahí arriba, que es la creación de un territorio con una frontier que avanza, sino a través de islas que son las ciudades proyectadas desde las islas que primero se controlan en el Caribe sobre el mundo del continente. Ahí radica buena parte de la diferencia el sistema colonial en la primera fase dominada por España y Portugal, tanto a nivel de la expansión hacia el oeste como hacia el este, tanto en cuanto a las Américas como al mundo africano como al mundo asiático. Es muy interesante que esa separación de esos movimientos es muy posterior a esta fase. Nos hemos especializado en los area studies según una lógica territorial y estable y no desde un movimiento, o sea, una vectorización, una comprensión vectorial de esa historia. No así en la misma fase, la primera fase de globalización acelerada, por ejemplo, en las colecciones. La colección de Ramusio, por ejemplo, implica tanto, o sea, en esa colección
la expansión, el movimiento expansionista, colonialista, el proyecto ibérico hacia el mundo americano, hacia el mundo africano y hacia el mundo asiático, en el mismo libro. Así, por ejemplo, encontramos en Ramusio, es decir, en una colección de 1550, que ya está constatando y sacando las conclusiones de esa primera fase de globalización acelerada, tanto hacia Asia, África, como hacia las Américas, incluyendo, por ejemplo, un gran viajero como Leo Africanus, Giovan Leone l'Africano, nacido más o menos en 1492, no se sabe exactamente, entre 92 y 95, en la Granada de los Nasridas, árabe. Luego, digamos, con su experiencia de emigración hacia el norte de África, en sus viajes transsaharianos y luego al este del Mediterráneo, y luego capturado por unos bárbaros cristianos que lo regalan, que lo dan como regalo al Papa en Roma. Leo Africanus ha escrito no en su idioma, sino desde una experiencia translingual, escribiendo en otro idioma, la descripción del África en italiano. Y desde esta descripción del África vemos de qué forma se construye el continente a partir de los viajes. Son los viajes que configuran el continente africano. Y son los viajes de este joven, de Giovan Leone l'Africano, que lleva el nombre del Papa Leone X, en su mismo nombre, añadiendo lo de africano, que dan, digamos, o que nos presentan el saber sobre el África hasta los tiempos de Mungo Park. Es el viajero Giovan Leone l'Africano, o Leo Africanus, que a través de su saber acumulado a lo largo de 3 viajes transsaharianos, de viajes hacia el este del mundo árabe, hacia Constantinopla, o sea, hasta Istambul, que reconfigura entonces un mundo bastante desconocido a los europeos. Y es a través de un mundo vectorial, que por supuesto también implica todas las expansiones y todos los miedos de la globalización, llegando también al norte de África ese miedo de una pandemia que ya ha, digamos, creado, producido muchas víctimas también en el norte de África, el sífilis. En este contexto, entonces, nace todo un continente a través del movimiento y a través de una perspectiva que cambia cada rato. Literatura de viajes, entonces, es la creación, en este sentido, de un continente a través de los viajes que lo cruzan, de una forma transareal, desde la experiencia del norte del Mediterráneo proyectada hacia la experiencia del sur del Mediterráneo, desde un mundo árabe pasando por un mundo cristiano hacia un mundo el mundo transsahariano, que entonces se reconfigura un espacio desde y a partir del movimiento, cruzando diferentes culturas. No es, por lo tanto, sencillamente un va y ven entre dos culturas, por ejemplo, como muchas veces se ha dicho, sino es un atravesar
es un, digamos, ese movimiento de atravesar, de cruzar el espacio que crea ese espacio, no por la estabilidad del espacio dado. Una segunda fase de globalización acelerada es la que empieza hacia mediados del siglo XVIII y termina hacia principios del siglo XIX. Ya no son las potencias ibéricas, sino son Francia y Gran Bretaña, que dominan prácticamente con nuevas tecnologías del saber, de la circulación de saberes, en los que se inscribe este viajero y la que critica también este viajero, en que, digamos, se reconfigura una segunda aceleración. Ahora ya no son las carabelas, sino las fregatas. Ahora ya no son los tableaux de la nature, ya no son, digamos, ya no es la configuración estable del, del saber en cuadros apartados, sino es la introducción de la historia a todos los niveles del saber. O sea, un saber no se estructura ya desde los años 1770 en todas las ramificaciones de las disciplinas que se están creando, desde su ubicación dentro de un cuadro fijo, sino se establecen a partir del movimiento histórico que lo cruce, que lo cruza. Por lo tanto, aquí la introducción de la historia se abre hacia la concepción de una historia abierta en cuatro revoluciones, no en las dos revoluciones de las que siempre habla el mundo, digamos, eurocéntrico, o sea, el mundo de la revolución inglesa, británica, de la revolución industrial y de la revolución política, la revolución francesa, que son, y no por casualidad, las dos potencias que dominan el mundo de entonces, de esa segunda fase de globalización acelerada, es decir, Francia y Gran Bretaña, sino también de las dos grandes revoluciones americanas y de la secuencia de esas revoluciones, es decir, tanto de la revolución en estado anticolonial de Estados Unidos como de la revolución haitiana antiesclavista, que también pues, es una fase extremadamente importante para comprender esa segunda fase de globalización acelerada. La nueva ubicación entonces de los saberes, la nueva circulación que se está creando entonces, se ubica en esa segunda fase, también con los miedos a la globalización, con la fiebre amarilla, por ejemplo, que entonces se está propagando por el mundo entero. Es la fiebre amarilla, entonces, que acompaña esa segunda fase de globalización acelerada, pero es también, por supuesto, son las nuevas estructuraciones de las relaciones del poder a nivel mundial que estructuran ese mundo. En la tercera fase de globalización acelerada estamos frente a una situación nueva. Si en la segunda fase de globalización acelerada hemos visto que se están globalizando también dos nuevos idiomas de origen europeo, es decir, el francés y el inglés, que se convierten en idiomas globales. En la tercera hay un nuevo global player, que son Estados Unidos, que tienen una expansión no solo hacia el mundo del Caribe, hacia las Américas en su totalidad, sino también hacia el mundo del Pacífico. Si en Nueva España, en la Nueva España de la primera fase de globalización, se están
prácticamente creando los cruces que controlan ese mundo, tanto a nivel de los continentes como de los archipiélagos, integrando entonces a través del galeón de Acapulco el mundo chino al mundo novohispano, integrando también, pues de una forma muy espectacular, circulaciones del saber a muchos niveles, a todos los niveles también artísticos, creando esos biombos, esos famosos biombos novohispanos, en el que confluye un arte de la perspectiva, central, el arte Namban de los japoneses expulsados, como también el arte de los artistas americanos. Entonces vemos que ahí, ya en la primera fase de globalización acelerada, estamos frente a un fenómeno que implica, por supuesto, todas las dimensiones artísticas que nos vienen del mundo chino y japonés. El biombo es un, bueno, biombo es una palabra japonesa, de origen japonesa, y bueno, transferida por los portugueses, pero los japoneses no habían inventado los biombos, sino los chinos. Es esta dimensión de un arte ya global en la primera fase de globalización acelerada, que entonces se está acentuando mucho más en las globalizaciones aceleradas que siguen esta primera fase de globalización acelerada. Por lo tanto, en esa tercera fase de globalización acelerada, vemos que hay nuevas tecnologías también de comunicación, surge después de la carabela y de la fregata, pues el steamer, o sea, el barco de vapor, que relaciona, digamos, de forma mucho más eficaz las diferentes islas y archipiélagos, y trata entonces de desarrollar una estructuración diferente a partir de nuevas tecnologías de la transmisión del saber, de la comunicación, de los cables transatlánticos, etc. La guerra contra España, la guerra entre Estados Unidos y España, que empieza con la guerra entre Cuba y España en el Caribe, entonces es la primera guerra mediática a nivel mundial. Esa primera guerra mediática que en su relacionalidad mediática tiene un impacto directo a nivel de la reacción de un público mundial sobre las decisiones de los militares en los diferentes escenarios, tanto del Caribe, donde se hunde la flota española cerca del puerto de Santiago de Cuba, y en Cavite, en Filipinas, en Manila, en el puerto de Manila, digamos, donde se hunde la otra parte pacífica, el océano Pacífico, de la flota española. Es entonces en esa tercera fase de globalización acelerada que se reestructura, pero ahora con un global player americano, en el continente americano, un mundo controlado hasta este momento por las potencias europeas. Todos esos movimientos, por supuesto, configuran diferentes literaturas de viaje. Configuran viajeros con otros ojos, con ojos imperiales, por ejemplo, en el sentido de Mary Louise Pratt, en el sentido de los estudios postcoloniales, pero configuran también nuevas construcciones del mundo que se entonces ven siempre, todavía, desde una perspectiva central. Luego trataremos de ver de qué forma esa perspectiva central se va
a establecer y se va a transformar y quizá también se va a abandonar. No voy a decir mucho de momento sobre la cuarta fase de globalización acelerada, con nuevas tecnologías de comunicación a nivel mundial, con comunicaciones en real time, con comunicaciones entonces, digamos, transmisiones directas, con nuevas posibilidades de notación virtual, con nuevas tecnologías militares, por ejemplo, el portaavión, que es una especie de cruce de la estrategia de los barcos y del steamer, con el nuevo elemento globalizante, que es el avión. Es decir, en el portaavión confluyen esas dos historias con una estrategia militar que transforma las islas en islas flotantes, desde los cuales los continentes pueden dominarse, y en esa cuarta fase de globalización acelerada, también se ven cómo, digamos, funciona un sistema financiero económico altamente centralizado, en el que un global player asiático aparece por primera vez, el Japón, y en el que ya se entrevé cómo en una fase posterior otro global player, la China, y un idioma, el mandarín, van a aparecer al horizonte como idiomas globalizados en un momento posterior. Bueno, ahora vamos a pasar rápidamente. Sí, bueno, no voy a insistir sobre eso, puede seguir. Son las anotaciones, puede seguir. ¿Cómo se configura un espacio del saber? Un espacio del saber que, digamos, configura el mundo todavía de la segunda fase de globalización. Es un archivo del saber en el que el viajero todavía representa una totalidad. Es la biblioteca de trabajo de Alejandro de Humboldt, y ven cómo hay una simetría bastante claramente indicada entre la cabeza de Humboldt por un lado y el globo por otro. ¿Lo ven? ¿Lo pueden ver? Este espacio del saber entonces indica, pues, cómo a través de los viajes, todos los artefactos que ven ahí, no solamente los libros, que tenemos inventarios de los libros, sino también todos los artefactos que ven ahí son identificables e identificados, ¿ya? Y dan fe de los viajes de Humboldt o de otros viajes de viajeros amigos de Humboldt. Entonces se configura un espacio del saber, digamos, desde este espacio en el que confluyen. Pero quisiera ir más lejos y pasar a través de los museos de papel, de los diarios. Hasta aquí. ¿Cómo se configura entonces un relato de viaje? Pues ya hemos visto de qué forma los relatos de viaje se insertan dentro de lo que podríamos llamar las literaturas del mundo. Podríamos diferenciar entre diferentes dimensiones del viaje. Entre diferentes dimensiones que no son solamente espaciales. Pero vamos a empezar con lo espacial. Eso es un primer mapa del río Magdalena, entonces del viaje de Humboldt. Lo tomo como ejemplo para explicar de qué forma entonces se configura la mirada del viajero. Porque es una línea limitada por lo que ven los ojos primero, siguiendo una ruta, en este caso un río.
estas dos dimensiones, pues, configuran un primer acercamiento. No es un mapa de una zona, sino es un mapa a partir y desde un movimiento, en las dos dimensiones que permite, pues, la travesía de un río, siguiendo la ruta de un río. Además de eso, y ven cómo está poblando prácticamente el mapa, hay grandes espacios vacíos. Esos espacios vacíos se llenan con informaciones adicionales. No sé si alcanzan a ver un poco el tipo de comentario, pero esos espacios en blanco, que por supuesto en un mapa cartográfico no aparecen como tales, sino se llenan desde una perspectiva ya no de un viajero, sino de una mirada centralizadora, de una perspectiva central desde arriba, que domina prácticamente la cartografía creada. Ven aquí cómo se construye a través entonces de un movimiento ocular y de informaciones que llegan al oído del viajero. Por ejemplo, informaciones acerca de la relación entre diferentes ríos aquí que aparecen, digamos, en su confluencia con el río central. Son informaciones a través de otros viajeros, a través de otros libros, a través de, por ejemplo, poblaciones indígenas. Son informaciones que se coleccionan y que se insertan dentro de esas dos dimensiones, primeras dimensiones del espacio. Hay una tercera dimensión del espacio y voy ahora, digamos, amplificando un poco el cuadro. Una tercera dimensión que es la dimensión de la altura. Es decir, la dimensión, es una dimensión que donde se visibiliza y se visualiza lo que se ve y lo que no se ve. La tercera dimensión es una dimensión que se estetiza en la segunda fase de globalización acelerada. O sea, una estética de la montaña, una estética de los cerros, de los volcanes, que nos parece muy natural, pero que surge en la segunda fase de globalización acelerada. Se visualiza entonces lo que es visible, pero al mismo tiempo se visibiliza lo que es invisible. Esta visualización la hemos visto en el primer cuadro hoy. Esa visualización, por ejemplo, del Chimborazo, de la cadena de los volcanes, etc. Aquí se visibiliza lo que es a primera vista invisible, es decir, una tercera dimensión bajo la superficie, o también una tercera dimensión por debajo de la tierra, con las minas, con la estructuración geológica por debajo de la superficie, en la que se inserta lo que no es visible, sino solamente, digamos, indicable a través de indicios que no son sencillamente visualizables. Ese doble movimiento de visualización y de visibilización surge algo que caracteriza también la literatura de viajes, que es su carácter friccional. Pero voy a volver sobre ese concepto. Lo que me importa entonces es que estamos frente a diferentes dimensiones, las tres dimensiones que son
entonces de tipo espacial. Esas tres dimensiones de tipo espacial son dimensiones que se integran cada vez más entonces en el relato de viajes, en la literatura de viajes, a partir de la segunda fase de globalización acelerada. Pero claro, esos viajes, la puesta en escena de la montaña, no tiene esa importancia en la primera fase, en los relatos de viajes de la primera fase de globalización acelerada. Al mismo tiempo, hay una cuarta dimensión que me parece muy importante, que es la dimensión del tiempo. Esa dimensión del tiempo, que puede ser un tiempo geológico, que puede ser un tiempo antropológico, o que puede ser también un tiempo de una naturaleza fuertemente dominada o caracterizada por el ser humano, el antropoceno. En esa cuarta dimensión, la dimensión temporal, vemos cómo en el relato de viaje se atribuyen tiempos diferentes a zonas diferentes del planeta. Así, en el viaje de Sarmiento a Europa, por ejemplo, en las relaciones que ha escrito Sarmiento, vemos cómo se integra una parte del futuro con una crítica del futuro. Como en el viaje al revés de Tocqueville, de 1832, a Estados Unidos, vemos cómo se configura un viaje hacia el futuro. ¿Cuál? La pregunta fundamental de Tocqueville es cómo va a ser el futuro de Europa. Y por eso viaja a Estados Unidos, y esa pregunta de base que formula ya en las primeras líneas de su relato, entonces configura toda su percepción, esa cuarta dimensión de su viaje, viaje a través del tiempo. Cuando con la historización de todo tipo de saber que hemos visto en la segunda fase de globalización acelerada, que pone, siguiendo a Foucault y a Le Penis, un problema epistemológico a todo tipo de reflexión en la literatura de viajes, es decir, qué hacer con esa multiplicidad, con esa avalancha de informaciones que nos llegan a través de todos esos viajes, relatos de viajes. Y la respuesta epistemológicamente convincente es: lo vamos a agrupar desde diferentes, escalones temporales, o sea, vamos a procesar esa información según una lógica temporal, ¿no? Entonces vemos cómo esta cuarta dimensión, la del tiempo, puede proyectarse sobre una parte de la Tierra y otra no. El concepto hegeliano atribuye un futuro al norte del continente y no al sur. Acabamos de hablar sobre el viaje de Flora Tristán al sur del continente, a Chile, al Perú, a Arequipa, al mundo del joven Vargas Llosa. Ahí se atribuye un tiempo, se atribuye al viaje por el espacio una temporalidad inversa. Se viaja a través de un tiempo al revés, remontando el río del tiempo. O sea, adentrándonos dentro de un concepto, un poco como en Carpentier, los pasos perdidos, remontando el viejo topo, remontando el río del tiempo para tener acceso a lo prehistórico.
Este es más o menos en la misma época, el viaje de Tocqueville en 1832, el viaje de Flora Tristan a mediados de los años 30 del siglo XIX, y entonces esa cuarta dimensión informa las formas y normas de la inserción de los datos dentro de la literatura de viajes. ¿Cómo entonces un viaje por el espacio se transforma en viaje por el tiempo?